Evangelio de hoy, sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelag y ahí permaneció 2 días. Al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: Vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó: ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió: El pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron, y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras, y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto, y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijos de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino, y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma, y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, Pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú, que estás rodeado de querubines, manifiéstate. Ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos has dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos, el hazmerreír de cuantos nos rodean. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones, aleluya, para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy. En la primera lectura escuchamos el inicio del segundo libro de Samuel, en el que se nos relatan las terribles consecuencias de una de las tantas batallas que libró el pueblo de Israel. Comienza con la llegada de un emisario ante la presencia de David, trayendo malas noticias: la derrota en la batalla del ejército israelita y las muertes del rey Saúl y su hijo Jonatán. Lo más destacado del texto, sin lugar a dudas,
es la oración de acción de gracias que David es capaz de hacer en medio de la tribulación. Una acción de gracias que sale de un corazón noble y humilde. En medio de los sufrimientos, de esos enfrentamientos, persecuciones e incluso malos entendidos que pudieran existir en su relación con el rey Saúl, por encima de todo están la lealtad y la amistad. Una oración de agradecimiento que se levanta de lo más íntimo del corazón para reconocer a dos valientes, dos amigos que son parte del pueblo de Israel y parte de su propia vida. Que nosotros también, hermanos, en medio de las tribulaciones, podamos elevar siempre una acción de gracias al Señor por todo aquello que nos da y que a veces nos quita, por aquellos que han estado en nuestra vida y hoy se han marchado. Por otro lado, en el Evangelio de hoy, se nos muestra lo incomprensible que puede ser nuestra vida cuando la vivimos radicalmente en el Señor. Jesús, que lo único que ha hecho hasta ahora es servir y sanar a la gente que sufre, es mal entendido por los suyos, hasta el grado de pensar que está fuera de razón. Y es que el Evangelio es así, incomprensible para los que no lo viven radicalmente. La gente nos llama fanáticos porque vamos a misa todos los domingos, porque buscamos confesarnos cada mes, porque no permitimos que se digan malas palabras en la casa. En una palabra, porque queremos que la palabra de Dios sea una realidad en nuestra vida y en nuestro ambiente. Sin embargo, no por eso debemos cambiar nuestra postura, como lo demostrará Jesús. Para Él, siempre lo más importante fue hacer la voluntad de su Padre. Aunque en ello pusiera en juego su vida y su aceptación social y familiar. Nosotros también debemos mantenernos firmes ante la incomprensión de nuestra gente. Para nuestro mundo que vive lejos de Dios, no es fácil entender qué pasó con aquella persona que no iba ni a misa y que vivía de una manera mundana, y que de pronto su vida da un giro de 180 grados. Seguramente se volvió loco, y más porque ahora todo lo quiere resolver con la ayuda de Dios. Pobrecito. Sin embargo, nuestro deber, en vez de luchar contra ellos, es orar por su salvación, para que Dios les permita ver la luz del Evangelio y ordenar su vida para que la puedan vivir con alegría y con esa paz que solo proviene de Dios.